No te cabe la mano en el pote de Pringles, pero eres tan inútil que no puedes voltear el perol para comerte las últimas papas. Tienes que hacer esto: agarras una lata y la picas por la mitad, le vas a colocar silicón y vas a pegar un imán. Lo mismo vas a hacer con una tapa de plástico. Ojo con esto porque debes de sacar las papas que no podías sacar al principio y le vas a meter la lata de atún al pote. Vas a meter tus papas nuevamente y le colocas el imán por fuera y listo, ya tienes un ascensor para tus Pringles. Ojo con esto porque posiblemente la NASA quiera saber tu ubicación. Acabas de terminar con tu pareja, pero cualquier cosa te recuerda a ella. Incluso te vienen a la mente esos bellos momentos que vivieron juntos y también recuerdas cuando te acostabas en sus piernas. Pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo superar a tu ex. Lo único que debes hacer es agarrar y conseguir unos pantalones y con el mismo relleno de tu almohada lo vas a rellenar completamente. Lo tienes que dejar de la siguiente forma, como si fueran unas piernas, y cuando esté listo le amarras la parte de arriba y le vas a colocar una falda o una camisa y listo. Ya con esto no te sentirás solo, incluso si tienes su perfume se lo puedes colocar también. Estás en un bar compartiendo con una amiga, pero el viento no deja de moverte el cabello e incluso se lo pega a ella en la cara. Bueno, lo que ella tiene que hacer es sacar la tijera que tenía en la concha metida y va a cortar la parte delantera de la media. Luego va a cortar otro pedazo y eso te lo va a entregar para que tú puedas amarrarte el cabello y listo. Ideas que salen totalmente del orto, que son chavistas, socialistas y maduristas. ¿No tienes una batidora eléctrica manual? Bueno, como si tienes un mini ventilador en el orto, lo vas a agarrar y le vas a poner unos punticos de silicón. A esto le vas a pegar unos palitos de madera y esto lo podrás utilizar como una batidora para hacer tus tortillas, postres o cualquier otra cosa que se te ocurra, sintiéndote como el propio idiota, pero no importa, tú dale porque nadie te está viendo, la pobreza no te va a ganar. Cuando te comes tus papas como un cerdo, llenas todo a tu alrededor porque se te caen de la boca. Probablemente tú pensarás, bueno, voy a conseguir una aspiradora para poder limpiar todo, pero no, se te va a ocurrir una mejor idea. Vas a agarrar un sombrero como este para darle un toque de intensidad más a la estupidez y te guindas la aspiradora en la espalda. Vas a unir la aspiradora con tu cabeza y con las papas y te la vas a comer ridículamente como mostramos en pantalla. Posiblemente luego de esto termines con una tortícula y se verá por imbécil, pero qué importa, te comerás tus papas sin ensuciar nada. Estás soltera y cuando sales a la calle ves a las parejas felices y te deprimes aún más. Incluso ves en los parques a los animales juntos y tú estás triste y desamparada. Te traigo la solución: vas a agarrar un guante quirúrgico y con agua lo vas a llenar. Luego lo vas a amarrar y cuando salgas a la calle ya lo podrás tomar de la mano como si fuera tu pareja para que no te sientas sola. Quizá con suerte te consigas a un enfermo mental como tú y listo, serán felices y enfermos por siempre. ¿Quieres ver tu celular pero estás en la calle y está haciendo muchísimo sol? Bueno, lo que debes hacer es agarrar la bolsa que cargas encima y la vas a vaciar. Vas a meter tu celular y te vas a guindar la bolsa en las orejas. Y listo, eficiente, eficaz, mongólico, idiota, imbécil, cabrón, estúpido, ridículo. Estás disfrutando un rato agradable junto a tu pareja o amigo y de repente te llega el olor de sus patas que huelen a mierda. Bueno, lo primero que vas a hacer es decírselo y no lo vas a mandar a los pies. Lo que tienes que hacer es conseguir una curita y algún aceite de coco o cualquier otra fragancia. Esta se la vas a pegar al ventilador y lo vas a prender enfrente de ustedes y listo, ya tendrás tu casa hedionda pata pero con un toque de olor agradable. Estás viendo una película con tu pareja pero de repente te hace cariño con la barba y te raspa toda la cara. Lo único que debes hacer es agarrar la espuma de afeitar y la afeitadora que tenías al lado y vas a minimizar la película. Vas a abrir la cámara delantera porque no tiene espejo y él va a decir a lo mejor que quiere esta pendeja ahora, pero como es más pendejo que tú, va a agarrar la espuma de afeitar y se va a echar de un solo lado de la cara. Se va a afeitar con la cámara delantera al lado y listo, ya estarán listos para seguir viendo la película y hacerse cariño sin rasparse con un solo lado de la cara afeitado.